Bienvenidos a Estación 5.5, la noticia universitaria. Yo soy Estefanía Frausto. ¡Iniciamos! Atendiendo a los programas de extensión y difusión de la cultura que opera la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Bibliobús Universitario abrió sus puertas en la telesecundaria número 58, ubicada en la colonia La Pasión, para promover la lectura en los estudiantes de dicha escuela. Entonces, el servicio de Bibliobús nos permite llevar la biblioteca a diferentes áreas de la misma ciudad o comunidades alejadas, así como ha estado en Guerrero Negro, hasta en Insurgentes, ha estado en Los Cabos. Ahorita estamos cubriendo a algunas instituciones educativas, desde telesecundarias, preescolar, primaria, con este servicio, y todo es a raíz de solicitudes. Nos hacen una solicitud, nos expresan cuál es la necesidad, cuál es el objetivo de esa demanda, y nosotros pues brindamos el servicio. Como parte de las actividades de internacionalización que la UAPS realiza, derivado de una política institucional, un grupo de 12 estudiantes de distintas carreras partieron con rumbo a la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, para perfeccionar su conocimiento del inglés durante 4 semanas. Los jóvenes universitarios fueron favorecidos en la reciente convocatoria de Proyecta 100.000, programa que operan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los jóvenes pertenecen a las 3 áreas de conocimiento de la máxima casa de estudios de la entidad: Ciencias del Mar, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Sociales y Humanidades. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja California Sur y la Secretaría de Cultura lanzaron la convocatoria para el 10º Encuentro Nacional de Historia y Antropología Regionales a realizarse del 15 al 17 de febrero del 2017 en el Poliforo Cultural Universitario. En esta ocasión se va a celebrar el 10º Encuentro Nacional y se verificará o tendrá lugar el próximo año 15, 16 y 17 de febrero de 2017. El propósito de este evento es que los investigadores expongan los avances de investigación que tienen, de tal manera que permita pues una reflexión entre ellos, conocer qué novedades hay en el conocimiento de la historia, de la antropología, etc. Para mayores informes, los interesados podrán comunicarse al teléfono 123-8800, extensión 3361. Un grupo de estudiantes de la UAPS, liderado por el profesor Miguel Ángel Espíritu, trabaja en un sistema de comunicación para personas con discapacidad motriz, sensorial y de comunicación. Bueno, Neurosource es un concepto de interfaz humana completamente futurista, porque no se necesita un estímulo directo del usuario hacia la aplicación. Neurosource es una aplicación acompañada de una tarjeta Arduino Leonard que tiene un dispositivo, una diadema que se pone en la parte de la cabeza, en la parte frontal, y que es capaz de leer frecuencias alfas, que son las que se generan en el cerebro cuando nosotros tenemos niveles de concentración altas. Fue inaugurada en la Universidad Autónoma de Baja California Sur la exposición colectiva itinerante en gran formato Apuntes de Cultura y Tradición Sudcaliforniana en la explanada de difusión cultural. Esta exposición pues también apoyen también a la universidad en el sentido de darle difusión. Cuando se la lleven de aquí, la van a itinerar por todo el estado, entonces también para ir todos avisando y a la gente que conocemos fuera de La Paz para que vayan yendo a ver la exposición. Muchas gracias a la universidad y a los fotógrafos que se han sumado a este proyecto. Y bueno, este año Fotosensible se hizo más grande y es precisamente con la participación
de los fotógrafos y los artistas visuales, que se va a poder hacer más grande todavía. Pues muchas gracias. Hasta aquí la información. Yo soy Estefanía Frausto, a través de la señal de TV Guaps. Hasta la próxima. Centro de Radio y Televisión Universitario.